Estamos estudiando en Apocalipsis capítulo ah uh, capítulo 9. We're sitting here in Revelation chapter 9. No vamos a entrar uh, muy profundo en este capítulo en esta noche. We're not go very deep into this chapter tonight. Porque queremos ver las las vistas o las fotos de el viaje que se hizo a Honduras. Because we would like to see the pictures of the trip made to Honduras. Pero todavía tenemos tiempo. But we still have time. Creo que hay Uh, we have a young man that came with uh, Brother Nelson. He speaks English, right? We're very glad to have you with us tonight. I'm glad you made your decision to come. Amen. I don't believe we have any other visitors. Uh, leemos el versículo uno. We read in verse mm -hmm. one. El quinto angel tocó la trompeta, and the fifth angel sounded. Vi una que cayó del cielo and I la tierra. saw a star from heaven fall onto the earth. Le dio la llave del pozo del and to him was given the key of the bottomless pit. Y abrió el pozo del and he opened the bottomless pit. Y subió humo del and there arose a smoke out of the pit Como humo de un gran horno. as the smoke of a great furnace. y se oscureció el sol. And the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. And there came out of the smoke locusts upon the earth. Y se les dio poder, and unto them was given power, de la as the scorpions of the earth have power. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, ni a cosa verde alguna, neither any green thing, ni a árbol, neither any tree, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. But only those men, oh, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Ahí hay materia, There's enough material here dos, dos to possibly have two Bible studies out Pero, of this. Uh, no en but we're not going to get into it fully tonight. Uh, en mi tener un I do feel in my heart that we would have a small review of the first trumpets. Uh, estamos Four estudiando trumpets. la serie de las siete trompetas del Apocalipsis. We are Book Estas trompetas, These that we have here, que están aquí, here, que simbolizan la voz de Dios, God, mostrándonos situaciones por la que la Iglesia o el pueblo de Dios en la tierra iba a pasar. Cada trompeta nos da a entender algo muy importante important para nosotros entender y conocer. Something that is very important for us to know and understand. Conocer el mensaje de estas trompetas. To know the message of these trumpets Lo puede sacar a usted de confusión. El lo va a poder ayudar and it's going to be able to help you a entender el espíritu de religión to understand the spirit of religion Que prevalece en la tierra that is here on earth. y que en vez de ayudar a los hombres, mankind, los hunde más en la confusión, in the en el pecado in sin, y en no saber and knowing, o no entender qué es la verdad y sin la verdad, truth, usted nunca será libre. Usted tendrá dinero, pero nunca será libre. Tendrá amigos, you may have friends, pero no tendrá libertad. But you will not have y no podrá tener esta experiencia de ser eh, libre en el Señor. Usted puede tener muchas cosas en la vida. You may have many Inclusive lograr cosas. Pero si no tiene la verdad, truth, usted es un esclavo más. Un esclavo con un título. A a uh, un esclavo con una cuenta bien gorda en el banco. May, Tendrá los aplausos de las personas. Tendrá la fama. Pero nunca tendrá libertad. But you will never have la libertad solo está en la verdad. Freedom is only found in the truth. Y Cristo dijo: Yo soy la verdad. Said, I am the truth. Estas trompetas, trumpets, comenzando con la primera, with the very first one, nos enseña condiciones, it speaks to us of conditions, condiciones espirituales, conditions, bajo el toque de la primera trompeta. Under the sounding of the first trumpet, Para aquellos que lo pueden ver, For those of you who can see it, ya we already covered y vimos el comienzo, and we already saw the beginning de la of the church. La we saw the effectiveness del ministerio, of the ministry de iglesia, of that church. La que la the church that Christ established on earth. Entonces, From henceforth, Él no ha establecido otra. He has not established any other. Ni tienes planes de establecer otra. Nor does he have any plans in establishing any other. Porque esa que él hizo because that one that he built, that he established, fue muy buena. was very good. Amen. Muchas gracias. Thank, thank, you, very thank much. you very much. Thank you very much. He established his church. Y todavía su iglesia existe. And his church still exists today. Amen. Vimos en el toque de la primera trompeta el estilo de predicación que se llevó a cabo en esos primeros años. Fue predicación fuerte. Preaching, preaching, strong, strong preaching, fuerte predicación. Fuego mezclado con granizo. Fire with hail. Nos dice la palabra. Us, y nos enseña el sentido común y... Los libros en que el granizo es agua que está solidificada. That hail is solid water. La palabra de Dios, the word of God es llamada agua. Is called water. Y cuando ella cae como granizo, and when she comes down as hail, ella va a golpear cada fundamento falso

and giving its blows. verdad to, to those who resist the truth of god's word. Bajo la primera trompeta, under the sounding of the first trumpet. Vemos una we see a preaching. mezclada con fuego that was mingled <laughs> with fire. Que that produced un pueblo a people lleno del fuego de Dios. full of the fire of god. sin embargo, nevertheless. bajo la segunda trompeta trump, of a, of trumpet, esa montaña de fuego mountain, que simbolizaba el pueblo de Dios God, perdió ese fuego lost its fire, y se precipitó al mar cayó a un nivel carnal, it cast, it carnal level. perdió la unción divina lost the anointing, y la mayoría de aquellos que componían ese pueblo, and the majority of those who composed the people of God, apostató, Went into apostasy. La fe, they forsook the faith. Lo cual mí, which could happen to me. Puede pasar and could also happen to you. Si no no, if we do not take care of our salvation with fear and trembling. Es que that's why we come here Wednesday. And we have this time of prayer. Usted, you, who is a leader here usted que in the church. Those of you who take part in the church. en la iglesia those of you who want to be pillars in tiene church, que llevar la carga de la oración y esperamos que usted ore y pray. que no sean siempre los mismos los que estén orando su oración debe pray. estar cargada de fuego debe orar como alguien que cree que Dios cumple la promesa de aquellos que a él claman you pray as who that God will those no estamos aquí como pordioseros amén pidiéndole a Dios tenemos una autoridad que Dios nos ha dado a nosotros para creer las promesas de Dios y para decirle a Dios en amor para decirle a Dios en amor pero también But also, Con de nuevo, with boldness, Señor, yo estoy haciendo lo que tú has dicho. I am doing what you have told me to do. And I trust and expect that you are going to do what you have promised. Si usted se de esa manera, and if you stay like that, you will never be cast into the sea. Se va a en el fuego de Dios. You're going to stay in the fire of God. En el fuego de Dios. You want to stay in the fire of God? Nunca deje la oración un lado. do not center, do not become careless a dios realize. pray to god a dios. pray as many times as you can throughout the day no deje que, que el tiempo se haga. don't let time take away no don't let time come to you you take time okay Agarre right. el tiempo, you, busque el tiempo, you, saque tiempo. Que Dios lo está esperando. En el cuarto you de oración. In the room of prayer. Sea fiel a la cita que Dios tiene con usted. Amén. La segunda trompeta nos enseña la verdad it shows us the truth de algo desagradable, of something that is very displeasing. lo bueno acerca de Dios, the good thing about God, entre las muchas cosas buenas que tiene Dios, that among the many good that God has, es que Dios nos dice lo que es agradable. Y nos dice lo que no es agradable. La verdad us you. a veces no es agradable. Pleasant, Pero es la verdad. No siempre las noticias del médico son agradables. Pero si no conocemos nuestro mal, us, nunca tendremos la cura del mal. Así que damos gracias a Dios so por las palabras desagradables, for the words, las noticias. The news no tan agradables, that is not so pleasant, nosotros, they come to us, llegan, but they come to cure us. They come to bring us the cure that we need. Amen. The and healing. the healing. La tercera trompeta, the third trumpet nos enseña, will show us la amargura, the bitterness, mortal, the mortal bitterness produced por la apostasía. Cuando la gente deja a Dios, when God, siempre hay alguien que se hace daño. There is who will get hurt. Amen. Amen. Y nos dice la palabra del Señor. And the word of God tells us que cuando esta estrella cayó, that when this star fell, y sabemos que no es una estrella literal de cinco puntas. And we know it's not a star, a star, está hablando de aquellos, but speaking of those aquellos a quienes Dios usó en un pasado. That God had used in the past, pero que perdieron la visión but perdieron el fuego de dios y al caer en las aguas in waters, las aguas se amargaron the waters became bitter. y nos dice la palabra del señor que ya leímos que esa estrella que cayó that 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 se llamaba ajenjo it's called wormwood ahora el ajenjo lo estudiamos Now, wormwood, y el ajenjo es algo que se saca And wormwood is something that is taken out of, que es veneno which is poisonous. no solo es amargo bitter, pero es veneno hay una amargura espiritual there que mata that kills. y eso ocurre And that happens, no allá afuera not out there, en los nightclubs, in the nightclubs y en otros lugares donde la gente va uh, a vivir sus fantasías y sus pecados And in other places where people go to live out their fantasies and their sins. Amen. Esta amargura mortal. But this mortal. se encuentra dentro del sistema de las religiones. Por eso es que la iglesia que Cristo edificó no tiene una composición religiosa. Aunque la Biblia habla de la religión verdadera, la religión, la palabra religión, es lo que usted hace hacia Dios. ¿Usted no lo sabía? The Bible speaks to us of true religion. So, if there is a true religion, that means that there also is a false religion. Now, God does not give you religion. Su servicio a Dios your service to God, your obedience to God, es parte de la verdadera. is part of the true religion. Now, desde ese punto de vista, From that point of view, Debemos practicar la verdadera religión. We should practice the true religion. Aunque no somos religiosos. Even though we are not religious. Alright. La tercera trompeta the third trumpet nos habla de esta amargura mortal. To us of this deadly bitterness producida por la apostasía. produced by apostasy. Estamos repasando. We're reviewing. Okay, me lo cambiaron aquí ahora, así? Aquí tenemos la montaña en fuego. Here we have the fiery mountain que ese Trasladó al mar. That was cast into the sea, y Las aguas se volvieron amargas. Aquí tenemos las estrellas cayendo. Stars, Aquellos que fueron guías, que sirvieron como guías, afectados por el espíritu de la apostasía. Ahora la quinta trompeta. Trumpet, la encontramos por aquí, here, en esta en esta área. Aquí vemos. Uh, el humo Here we see the smoke that darkened the sun and the stars. And we referred back to it in the fourth sounding of the trumpet. Trompeta, in the fourth trumpet, la falta de luz, the lack of complete light. En las denominaciones religiosas oscurecieron darkened, y todavía oscurecen hoy today, porciones importantes de la Biblia. Portions, very of the Bible, Partes de la Biblia Bible, que no tocan, touch, como es la redención del hombre. La redención del hombre, the redemption of man. la redención del hombre, the que se puede llevar a cabo únicamente only come to pass a través de la obra expiatoria de Jesucristo, through the atoning work of Jesus Christ. no a través de las buenas obras suyas, Not your good works. no a través de mis esfuerzos, Not my no a través de Leyes, reglamentos, y regulaciones, Not through rituals, laws, and regulations, but, a de la de but only through the blood of Christ. Y esa sangre de Cristo, and that blood of Christ, por when, fe, when it is applied to your heart through faith, usted you receive redemption. El único hombre the only man que está más allá de la redención that is beyond redemption es el que no quiere aceptar la sangre de Cristo, porque la redención no existe does not exist en una iglesia, in a church. aún en la verdadera. Even in the true church. No es la iglesia quien lo salva usted. Amén. Ahora Amen. la iglesia lleva el mensaje. Now the las estrellas marcan el camino. The stars mark the path. Pero las estrellas que marcan el camino. Marcan el camino a Cristo. They mark the path to Christ. Como Redentor. Vuelvo a repetir. We repeat, es en la obra de Cristo. It is in the atoning work of Christ Que el hombre encuentra redención. That man finds redemption. ¿Y qué es redención? What is que usted, usted es comprado. You are bought back. You are bought back. Del pecado. Back from sin. Ya, ya el diablo no tiene poder sobre usted. The devil no longer has his hold on you. You no longer have to do what the devil wants you to do. Usted es limpiado. You are usted es perdonado. Usted es regenerado. Usted es justificado. Usted es hecho una nueva criatura. Y usted no va a ser la misma persona. No person. Porque hay un milagro Because is miracle, invisible, an invisible miracle que se ha llevado el corazón. Y usted lo sabe. You know Porque es por la fe. No es por vista. Es por fe. Ahora, tristemente, no, sad to say, el humo, the smoke, este humo religioso, this religious smoke opaca la luz, uh, darkens the light del verdadero evangelio, of the true gospel. Estaba viendo un documental, And I was seeing a documentary, de posiblemente la llamada iglesia más grande en Estados Unidos. Treinta y seis mil miembros. Que cuando las personas entran, in, tienen que subir como si fueran un mall en escaleras eléctricas. Like el auditorio uh, más grande posiblemente que un Uh, de, de pelota bigger probably than a football stadium ¿Qué hace tanta gente ahí? what do so many people do there ¿Qué hacen ahí? what do they do there oyendo que Ellos no están oyendo el mensaje de redención. ¿Cómo usted lo sabe? Porque leyendo los libros del pastor de esa llamada iglesia. Todo está basado en psicología. Todo está basado en uno querer mejorar. Su estima personal. El positivismo. Y una serie de Ideas, And a series of ideas que no tienen que ver nada con la sangre del Señor Jesucristo. That has to do with the blood of y claramente, clearly, el pecado no es una persona, sin is not a person, pero el pecado es un espíritu. But sin is a y el espíritu del pecado le tiene miedo a la sangre. Is afraid of the blood. Porque la sangre es lo que conquista el pecado. The blood is what sin. No es que usted se sienta ahora positivo. It's not that all of a now you feel y que la estima personal suya esté por las nubes. And that your is way up there. Eso no lo va a llevar usted al cielo. That's not going to take you to ni, ni le va a ayudar a usted a establecer una relación verdadera con Dios. Pero with si God. la sangre de Cristo es aplicada a su corazón. But if the blood of is to your heart, oh sí, hay una diferencia. Oh, yes, there is a Difference, como de la noche al día. From, like from night to day. En, en la cuarta trompeta, and in the fourth trumpet, vemos como en las we see how in the religious denominations, de la palabra de Dios, great portions of the Word of God, como es, just as Uh, la salvación, Such as salvation, ser santificados, being sanctified, la unidad del pueblo de Dios, the unity of God's people, no brilla como debiera brillar. Does not shine like it shine. Dios lo quiere usted en plena luz. God wants you to be in light. ¿Quién se conforma con un poquito de luz? Who is with just a bit of light? Cuando usted puede. Tener toda la luz que usted necesita. All the light that you need. No necesariamente toda la luz que existe. Not all the light that exists, Porque hay tanta luz que usted no necesita. Pero toda la luz que usted necesita But all the light that you need, está aquí is here. y usted la puede gozar. And you can enjoy it. Usted la puede tener. You can have it. Hay cosas en la Biblia que usted no las necesita saber. That you don't need to know about.

Lo que está aquí en este libro. Pero todo lo que usted necesita you para ser salvo, to be saved, para ser libre, to be delivered, para ser santo, to be holy, para ir al cielo, to go to heaven, para ser feliz, to be happy, para tener gozo, to have joy, para tener esperanza, to have hope, para tener amor, to have love, aquí lo va a encontrar. You will find it in here. Amen. Gracias. Eso nos trae la quinta trompeta. This brings us to the fifth trumpet. Y desde la segunda trompeta. And from the second trumpet. Desde la segunda trompeta. From the second trumpet. Dos, two, tres, three, cuatro, four, y cinco, and Estas cuatro trompetas. These four trumpets. Todo lo que anuncian. All that they're sounding or announcing. Es cosas. There are things, Malas bad things, que that happened en todo ese tramo during all that historical period que cubre de años, that covers more than a thousand years. Situations que that affected no solo al de Dios, not only the people of God, pero a la historia. but even in history. ocurrieron grandes cosas que ocurrieron. Great things that happened. Aquellos que han estudiado la historia de Carlos el Magno? Those of you who have studied the story of the who? history. Yeah, but you say Carlos? Charles Magno. Oh, Charles. Uh, how do you say it in English? I don't know. How do you Charles? Charles no the Prince of England. Carlos Magno en in inglés. Charles Magnum. Magna. Charles Magnum. Those of you who have studied that in history, I que que no han estudiado, And those of you who haven't, que no conocen ese señor, those of you who do not know this man, es producto, he is a product the false religions, of false religions. Ideas, Ideas and concepts. Lucharon, pelearon. They fought and battled. Hicieron grandes ejércitos. And they put together great armies. Luchando fighting. Por lo que ellos for what they said era la fe. was faith. Pero nosotros no tenemos que luchar por la fe. But we do not have to fight for the faith in that manner. Con armas. With weapons. Literales. Literally. Dios se encarga con su espíritu, with his spirit, con su palabra word, y con aquellos hombres y mujeres que él ha ungido women anointed, para poder luchar ardientemente to, por la fe que ha sido dada a los santos. Así que la lucha sigue. So the, The battle continues la es real. the battle is real caerán, some may fall others will rise up y que sean hasta el final, and those who are faithful until the end irán con el Señor. will be with the lord tanto, in the meantime luchemos let us fight for mantener la antorcha en alto let us fight that we may keep the torch burning Y por comunicarle a otros to to others, esta verdad truth, que no solo creemos, it, pero que nos ha hecho el tipo de persona que nosotros somos hoy. Us usted debe ver su vida. Life, y si en su vida life, existe ese cambio que la Biblia dice debe ser, estar, that that usted es el mejor testimonio. De la verdad. Of truth. Porque usted es la Biblia escrita. You are the Bible. Uste, usted es el Evangelio número quinto. Amén. San Mateo, Saint Matthew, San Marcos, Saint Mark, San Lucas, Saint Luke, San Juan Saint John, y San Usted. And Saint you. Very good, Ahí dice, amen. ¿por qué razón? And you may say, well, why? Porque hay muchos que nunca van a leer a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Because there will be many who will never read Matthew, Mark, Luke, and John. En el trabajo, On your job, sus amigos, your friends. Quizás nunca lean la Biblia. They may never read the Bible. Quizás nunca lean esos cuatro evangelios. They may never read those four gospels. Pero van a leer la vida suya. But they will read your life. Van a leer su vida. They will read your life. La van a leer. They will read it. Así que sea palabra viva. So be a living word De lo que es Dios. of what God is and his power. Así que el próximo miércoles seguiremos so next we will continue, ya una forma más concisa manner, la verdad de la quinta trompeta. The truth of the fifth trumpet.